Para nadie es un secreto que Gears of War es una de las franquicias más importantes de Microsoft. Tampoco que en algún punto fue una de las más importantes de la industria. Lo que hizo Gears por el Xbox 360 fue más allá de que el que Microsoft hiciera una consola más poderosa para poder acomodar a este monstruo de juego. Cliff Bleszinski y su equipo crearon algo genial que después dejarían en las manos de The Coalition, los cuales con la quinta entrega siendo su primer jab a la franquicia se podría decir sin equivocarse que se quedaron cortos. Gears 5 era la oportunidad para demostrar que eran los indicados para el trabajo, y después de acabar la campaña, jugarlo en las diferentes plataformas y jugar todos los modos de juego que tiene que ofrecer, aquí está el análisis de Gears 5. Este me tomó poquito más de tiempo porque entre las vacaciones y estarme mudando otra vez de ciudad, bueno, pues duré un poco más, pero aquí está. Hey, ¿qué tal, Legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Esta reseña va a ser un poco diferente a las otras, principalmente porque vamos a hablar de dos cosas, campaña y multiplayer. Aunque muchos de ustedes me dejaron claro qué querían de Gears 5 en Twitter, el multiplayer se ha convertido en una parte muy importante de la franquicia y no tocar ese tema sería dejar fuera una gran parte de este juego, considerando que es lo que va a mantener a los jugadores activos. Pero antes de irnos a hablar de la campaña y el multiplayer, hablemos de algo que conviene a las dos partes, el aspecto técnico y el sonido. Lo dije en Twitter y lo repito aquí, Gears 5 es una cátedra de cómo se usa Unreal Engine. Me atrevo a decir que está entre los mejores, si no es que es el mejor juego visualmente hablando que existe hoy en día en Xbox. Jugué este título en un Xbox One X, en mi PC y en Xbox One S. La principal diferencia entre las versiones de consola es el frame rate en la campaña, 30 en el normal y 60 en el One X, que en la campaña es súper estable en cualquiera de las dos versiones de Xbox One. Y en el multiplayer, ambas consolas van a gloriosos 60 cuadros por segundo. Esto era súper importante ya que si no ibas a dar desventaja a los que corrían a 30. Visualmente, fuera de la resolución, la cual es dinámica en Full HD en el One S y dinámica a 4K en el One X, la cantidad de detalles en la pantalla varía muy poco. La cantidad de cosas que hay en la pantalla y la distancia de dibujado no varía mucho entre las dos consolas. Las variaciones importantes vienen cuando vamos al port de PC, donde los detalles de iluminación, texturas y partículas suben un escalón más y convierten a Gears 5 en un juego muy placentero de ver. Sí, o sea, puedes disfrutar verlo, no importa que no estés en combate. Esta diferencia se hace presente en partes donde la arena o nieve entran en acción, donde podemos ver más partículas en movimiento o un mayor detalle en nuestras huellas o el movimiento de los enemigos en la nieve o en la arena, lo cual se ve en esta sección. Sí, las diferencias visuales son notables en cuanto a resolución, pero no importa si lo juegas en un Xbox base, en un One X o en PC. En las tres opciones es un juego visualmente increíble. Lo que sí es que me sorprendió la cantidad de opciones que existen en PC. Algo que me ha agradado mucho de esta entrega es cómo juegan con los colores. Gears siempre fue un juego con tonos cafés, lo cual transmite una sensación de desolación. Pero en este título desde el inicio se te muestra un lugar selvático, para pasar a nieve y a un desierto rojo que me parece increíble el cómo se ve. Y con esto también vinieron diferentes tipos de armaduras. Aquí quiero mencionar que en PC existe un paquete de texturas ultra para los personajes, los cuales se pueden llenar de lodo, sangre y otras cuantas cosas. Esto es en cualquier plataforma, pero el hecho de que en PC haya un paquete ultra los hace ver aún mejor. Es un juego muchísimo más colorido, lo cual permite jugar más con luz, con reflexiones, con texturas y con los visuales en general. Todo esto en medio de explosiones, proyectiles, sangre, vísceras y cuanta cosa volando en la pantalla. Todo trabajado de una muy buena manera, pero el plato fuerte para mí está en los personajes. El detalle de sus texturas y en sus animaciones es algo que pocas veces se ve en los juegos, y ayuda muchísimo a la narrativa ya que puede transmitir con facilidad lo que los personajes sienten, ya sea frustración, tristeza o alegría. Creo que Gears 5 ha puesto una vara muy alta en cómo trabajaron esa parte técnica del juego. Además, si lo sumamos a actuaciones de voz muy buenas, forman un paquete increíble. Claro, esto es apreciado mucho mejor si lo juegas
películas en inglés, ya que puedes ver el movimiento de los labios junto con la voz, pero la actuación en español es igual de buena. La verdad es que yo no puedo escuchar a Marcus con otra voz que no sea la de Sebastián Yapur. Y con esto me voy al sonido. Gears 5 se caracteriza por tener un departamento sonoro muy ocupado. Explosiones, disparos, gritos y gruñidos, incluso el sonido de tu armadura al correr. En todo eso, The Coalition lo hizo muy bien, pero donde brilla es en las voces, no solo en la actuación, sino en la calidad de las mismas, tanto en inglés como en español. Así que pueden esperar una experiencia genial de manera visual y auditiva. Eso no significa que el juego sea perfecto. No lo es, hay partes en PC donde el juego tiene pequeños baches y se puede congelar un poco. Me pasó especialmente en la cinemática, sobre todo porque tenía los cuadros ilimitados en estas secuencias y al ser renderizadas en tiempo real son muy exigentes. Al momento que limité los cuadros, el juego fue mucho más estable en las cinemáticas. En la parte de gameplay seguí con cuadros ilimitados y no tuve mucho problema. En cuanto a bugs, no me topé con alguno visual importante. Bueno, fuera de uno que fue muy molesto con el esquife, donde al querer regresar a él estaba en una posición en la que no podía subirme, recargué el punto de control y pasó lo mismo, tuve que salir al menú y volver al juego y con eso se solucionó. Pero pasó otra cosa rara. Mi progreso en la zona en cuanto a misiones secundarias se borró, pero tenía mi recompensa de estas misiones ya que ya las había terminado. Y eso fue más molesto que lo del esquife, ya que al final de este acto me dijeron que si no pensaba hacer las misiones secundarias y mi pensamiento fue, wey, ya las hice pero te valió madre. Eso es cuanto a performance del juego, y al apartado técnico, pero ahora sí vamos a lo que la mayoría de nosotros esperábamos, la campaña. Gears 5 tenía muchos espacios que llenar de la historia. La entrega pasada no terminó de la mejor manera ni desarrolló a los personajes como pudiera haberlo hecho. Además, seamos sinceros, se enfrentaba a las primeras tres entregas que fueron geniales y el estudio nuevo tenía algo que probar. En esta ocasión tomamos el control durante la mayoría del juego de Kate Diaz, la cual desde hace rato sabemos que tiene cierta relación con los Locust, algo que se dejó muy claro al final de Gears of War 4. JD se ha convertido en un teniente de la CGO y su equipo está compuesto por Del, Kate y Faz. La amenaza de la colmena sigue siendo latente y se ha vuelto más hostil, razón por la cual la CGO está tratando de unir tantos forasteros pueda a su coalición, todo esto para protegerlos de los peligros de Cera. Otros Gears of War solo trataban el punto de la guerra del conflicto de la CGO con la URI, pero en los últimos dos títulos hemos podido ver cómo se ven fuera de las paredes de Nueva Efiria. Los miembros de la CGO son llamados fascistas, algo que me pareció interesante ya que podemos ver resistencia y rebelión, aunque no fue explorada tanto como me hubiera gustado, pero fue interesante verlo. En esta campaña podemos conocer más a los personajes, son mucho mejor desarrollados. Esto gracias principalmente a una serie de cinemáticas muy bien escritas, una historia bien encadenada acto con acto y el hecho de que ahora hablan mucho más entre ellos durante las misiones. Los BBs ahora están de nuestro lado, bueno, a veces no, porque son influenciados por la colmena, y este es, creo, el Gears con más variedad de enemigos que hemos tenido. Y eso es genial porque cambia la manera en la que tacleas cada una de las situaciones. Puedes estar peleando contra un grupo de Locust, pero después entra un carguero, o BBs, Pouncers, Raptors, Swarmax, Hunters o los nuevos enemigos, los Cyres, los cuales están desquiciados. Y varios de estos enemigos se presentan en un mismo escenario y los puedes encontrar patrullando zonas. No aparecen de pronto, lo cual permite planear cómo vas a atacarlos o no planear nada e irte violentamente hacia ellos. Pero la estrategia es una adición importante a este título, sobre todo por Jack, ya que puedes utilizarlo para sacar a enemigos de su cobertura, electrocutarlos, congelarlos, protegerte con un escudo, hacerte invisible para flanquearlos o para acabar con ellos sigilosamente, poner un escudo temporal para evitar tu muerte o lanzarte contra el enemigo, o incluso hackear, o como dicen en el juego, jackear, a un enemigo y que sea una carta a tu favor, ya que ataca a sus compañeros, aparte de que puede traerte armas o munición. Pero no todo esto se puede hacer desde el principio, tienes que ir mejorando estas habilidades con componentes que encuentras en tu camino y algunas cosas súper útiles como congelar a tus enemigos con un destello, sacándolos de cobertura y dejándolos listos para que les des un golpe y se desmoronen, pueden ser adquiridas solo cumpliendo misiones secundarias. Sí, misiones secundarias en Gears. Esto se logró gracias a la implementación de zonas
semiabiertas, en las cuales encuentras otras cosas que hacer aparte de tu objetivo principal. No son muchas, en realidad son menos de 10 misiones secundarias, pero son útiles para los combates principales. Hablemos un poco de estas zonas abiertas. No es mundo abierto, no esperan algo como Horizon Zero Dawn. Más bien es una serie de niveles clásicos de Gears conectados por un área grande, donde puedes moverte a través del esquife, un vehículo muy divertido de manejar. Y es en estos recorridos que puedes escuchar a tus compañeros decirte que hay algo cerca y que puedes investigar, o simplemente se te asigna una misión secundaria y se te marca en el mapa. Algo que me hubiera gustado en estas zonas abiertas es encontrar patrullas de enemigos o grupos pequeños de ellos, o incluso enemigos enormes a quien atacar, solo por el reto. Pero entiendo también el por qué no se hizo, ya que esto podríamos decir que es un experimento, y el haberlo hecho hubiera marcado un cambio muy grande a la franquicia. Y tal vez querían ver cómo era la recepción antes de hacer algo más arriesgado. Probablemente en el siguiente Gears veamos algo de eso, y la verdad es que sería genial, ya que durante los trayectos solo tienes que manejar y escuchar a los personajes platicar. Las misiones secundarias se componen de acabar con pequeñas olas de enemigos o alguno que otro enemigo grande para después recoger una recompensa, mientras que las misiones principales son por lo que hemos conocido a Gears of War todos estos años. Llenos de acción, combates donde Gears demuestra que es el juego que popularizó el combate de cobertura por algo. Se siente genial deslizarte, rodar y disparar a tus enemigos, sobre todo por un sistema de recarga donde se siente un bonus en algunas ocasiones cuando haces la recarga en el momento perfecto. Se siente mucho más que antes y es indicado visualmente. Los niveles están diseñados de una manera genial, y es que eso no fue tanto problema para Coalition en el título pasado. Lo que sí fue es la repetición, se sentía gastado muy rápido, cosa que aquí, gracias a la variedad de ambientes y de enemigos, es mucho menos notoria. Algo que sí es notorio es la ausencia de vehículos. No hay momentos donde te subas a algo como un tanque, una moto o algo parecido para combatir. Oh, sí, casi olvido. Puedes jugar como Jack si algún amigo está jugando contigo la campaña, y selecciona a Kate o JD dependiendo del acto. No es tan divertido, pero es interesante que se hayan extendido a ese nivel. La parte divertida es poder jackear a un enemigo y controlarlo por un momento, porque básicamente puede ser cualquier enemigo, y controlarlo es muy fácil, pero Jack no tiene un arma fuera de su dispositivo para electrificar, además de que las habilidades, creo yo, tardan mucho para recargarse, pero la opción está ahí, y si la utilizas seguro será divertido por un momento. O no sé, tal vez te entretenga más de lo que me entretuvo a mí. Una parte a resaltar de esta campaña es la historia, y es que gracias a la trilogía pasada aprendimos a sentir empatía por los personajes y les tomamos cierto cariño, cariño que será puesto a prueba más de una vez en este título. Quiero hacer un paréntesis antes de continuar: la voz de Cole no es la original porque hubo problemas de agendas, ya lo explicó el actor del tren en Twitter. Ahora sí, continuemos. La historia se extiende más allá de JD y estar bajo la sombra del legendario Marcus Fenix, y se combina con un acto de represión a civiles que deja una mancha en la CGO, además de la intención de Kate de entender su pasado. Aventura en la cual se dan revelaciones muy interesantes y que dan mucho más desarrollo al mundo de Gears of War. Y es que este juego se construye en la espalda de 5 entregas. En este título se habla sobre cosas que pasaron en todos los juegos pasados. Sí, incluido Judgment, del cual se hace una pequeña burla, digámoslo de esa manera. Este juego tenía mucha tela de la cual cortar para crear su historia, y además se arriesgaron a agregar a la misma, aparte de construir sobre ella. En realidad me sorprendió lo bien escrita que está la historia, y cómo pudo pasarme de un estado de euforia por una batalla a sentirme triste y melancólico en cuestión de segundos. Y es que claro, esto pasa por ser fan de la franquicia y esa conexión con los personajes. Lo que sí es que el final es justo como el del 4, súbito y con un claro continuará. Creo que en eso ninguno superará al primero o al tercer juego. Son los únicos donde siento que la batalla final es algo significativo que da cierta conclusión. Todos los demás te dejan con un final inconcluso, y creo que esa es la parte más débil de la narrativa, o de la campaña en general. No creo que sea imposible poner a un enemigo como el General Ram, que sea imponente y que se ve que piensa en lugar de ser un monstruo enorme, como en todos los demás juegos de la franquicia. Pero bueno, es lo que es, y es para mí la parte más débil de la campaña. Fuera de ahí es una campaña que rivaliza con la historia de Gears 2 o 3 en cuanto a desarrollo
desarrollo y momentos emotivos. Buen trabajo por parte de The Coalition en este departamento, tanto en esa introducción de zonas abiertas, las cuales se pueden hacer más grandes en un futuro, como en elementos clásicos de Gears que fueron mucho más pulidos en esta entrega, que me dejan esperando Gears 6 o un DLC de single player. Sería genial. Además, puedes jugar esta campaña hasta con dos amigos más, ya sea en línea o de manera local, lo cual es genial. Solamente que los FPS van a bajar a 30 cuadros. Pero bueno, se entiende ya que está renderizando tres pantallas a la vez. Ahora vayamos a la otra parte del juego, el multiplayer. El multiplayer se divide en tres secciones: Horda, Enfrentamientos y Escape. Empecemos con el favorito de muchos, Horda. Este modo tuvo un cambio significativo, ya que cada personaje es básicamente una clase, que tiene habilidades pasivas y activas. Marcus, por ejemplo, puede hacer más daño mientras dispara, otros personajes pueden desplegar un escudo, otros reparar torretas, JD puede pedir artillería, entre otras. Esa es una capa nueva al combate. La otra son los perks. Los puntos que vas colectando durante las oleadas pueden ser utilizados para crear defensas, como siempre, pero también pueden ser usados para comprar puntos, los cuales pueden ir desde subir tu salud, recolectar más munición, hacer más daño con un tipo de arma y otro que no vi muy útil, la verdad. Aparte de eso, tenemos las cartas de habilidad, las cuales se van desbloqueando conforme el personaje sube de nivel, y que te ayudan a tener boosts en diferentes aspectos de tu personaje. Cada dificultad va mostrando qué implica: más salud para los enemigos, que hagan más daño, etc. Y además, conforme vas subiendo en las oleadas, algunos de estos factores cambian y te es notificado. El fabricante te da nuevas maneras de defenderte, pero no son muy alejadas de las que ya conocíamos. Pero el enfoque a las clases o habilidades particulares de cada personaje hacen que la elección de los miembros del equipo juegue parte en el éxito que tendrán, lo cual agrega más estrategia a cómo juegas este modo, haciéndolo mucho más interesante, dinámico y por ende divertido. Es genial que hayan agregado este tipo de cosas a la Horda, ya que cambia un poco la fórmula y lo hace más divertido y permite que los jugadores tengan como un cambio en la manera de cómo lo juegan, pero sigue siendo igual de divertido y sigue siendo igual de dinámico, entretenido y genial. Ahora pasemos a la novedad, Escape. Este nuevo modo introduce a nuevos personajes, los cuales también puedes usar en el multiplayer, por cierto. Estos personajes tienen la tarea de entrar a una colmena y envenenarla, lo cual logran dejándose capturar por un raptor, y aquí sí tuve un glitch visual, ya recordé, donde el personaje no aparecía en una escena inicial, pero solo pasó una vez. Una vez capturado, sales de tu saco y plantas la bomba, la cual dura 60 segundos para detonar, y debes de escapar de esta colmena solo con un arma e ir tomando las armas de tus enemigos, encontrar munición para poder continuar con el escape y huir del veneno que tú mismo has soltado. Este modo se juega de 3 jugadores y puede ser muy retador en dificultades altas, y es importante mantenerte unido con tu equipo, ya que alejarte te deja en una situación de desventaja, porque debido a la escasez de munición, no es lo mismo por mucho que el combate en la campaña, ya que no puedes disparar a diestra y siniestra. Yo en lo personal no fui muy amante de este modo, pero puedo ver cómo para otros puede ser algo interesante. Encontré en el reto que tiene su parte más atractiva, sobre todo cuando te topas con algún alcaide, ya que es cuando la batalla toma más tiempo y el veneno puedes ver en el mapa cómo se va acercando a donde tú estás, así que debes de correr rápido después de acabar con una amenaza como esta. Pero sinceramente creo que es la parte menos interesante del multiplayer, aunque también veo cómo se le pueden agregar varias cosas que hagan más divertido todo esto, como jefes o algo así por el estilo, no sé, algo que haga diferente cada escape o más variante. Y ahora vayamos a la parte final del multiplayer, lo clásico, enfrentamiento. En esta ocasión, aparte de los modos que ya conocemos, se incluyó un modo arcade, el cual te permite ir desbloqueando armas diferentes conforme vas eliminando más enemigos y está basado en puntos. El primer equipo que tenga 50 eliminaciones gana. Lo cool de este modo de juego es que si bien puedes obtener armas que quieres, también existe un modo aleatorio donde te puede salir algo bueno o algo terrible, así que el jugador debe de ajustarse a las armas constantemente para triunfar y aplastar al enemigo. Este modo me resultó muy divertido justo por eso, y por lo mismo carrera armamentista es de mis modos favoritos. ¿Dónde cambias de arma cada determinado tiempo? Ese modo es genial. Los modos clásicos
públicos están presentes, así como las competitivas. Este departamento es súper entretenido y hasta el momento encuentro el balanceo de las partidas no muy alejado, ya que aparentemente toma más allá de tu nivel como personaje o como jugador y toma tu performance en partidas como el punto para colocarte con otros jugadores, o al menos eso pareciera. Dentro del multiplayer, en los tres departamentos, existen eventos, llamados operaciones, con los cuales podrás obtener diferentes tipos de loadouts para personajes, así como eventos semanales, los que te permiten ir desbloqueando cosméticos, que sí, algunos pueden ser comprados, pero también obtenidos mediante el gameplay. El cuánto tiempo tome para hacerlo dependerá de ti y tu habilidad. El equipo de The Coalition ha dicho que se agregarán nuevos personajes y mapas, y hasta el momento parece que todo esto va a ser desbloqueable jugando y tendrás acceso a estos eventos y operaciones de manera gratuita. Eso parece hasta el momento, a menos de que hagan un Activision y pongan una capa más de cosméticos y premios y si cobren por eso. Pero eso sería un terrible movimiento, así que por su bien espero que no lo hagan. El gameplay durante el multiplayer es mucho más rápido que antes, los personajes no se sienten tan pesados como solían hacerlo, lo cual para mi gusto es bueno. Las armas parece que están balanceadas en su mayoría, aunque a veces la Gnasher pareciera que no acierta como debería y a veces parece que es una fuerza devastadora, pero ya saben, así es la Gnasher. Este tipo de cosas pueden irse balanceando con parches, justo como se arregló el problema del ping alto recientemente, pero la base de este multiplayer es muy sólida y no se siente plagada por microtransacciones, lo que le da un excelente inicio, además de que entrega un gameplay entretenido y variado. Sin duda, la modalidad que más se trató de publicitar es la menos entretenida de todas en mi opinión, escape, pero es una adición que puede tener ramificaciones interesantes si se juega con más elementos que solo una serie de pasillos con enemigos a eliminar. Algunos jefes o algo así por el estilo harían esto más interesante, pero veamos cómo trabajan en ello. Gears 5 ha venido con muchos de los comentarios clichés en su campaña publicitaria. El juego más ambicioso que hemos hecho, el Gears más grande, entre otros. Y no saben cuánto gusto me da decir que sí, en efecto es ese juego. Con su segunda entrega, The Coalition ha demostrado dominar Gears, bajo la vigilante mirada de Rod Ferguson, por supuesto. Siendo fan de la franquicia, me encuentro satisfecho con lo entregado. No es para nada perfecto, pero es por mucho superior a los juegos que habíamos tenido con Judgment o Gears of War 4, y demuestra las lecciones aprendidas por el equipo de desarrollo y establece nuevas mecánicas e ideas que se pueden extender en una siguiente entrega, como áreas abiertas, árboles de habilidades en campaña y clases y perks en el multiplayer. Con una campaña que pega justo donde debería, un modo de horda muy divertido y multiplayer sólido. Aunque falló horrible los primeros días, pero aparentemente ya se solucionó, aunque también me desconectó en algunas ocasiones. Creo que deberían de trabajar más en eso. Aunque también rompió las expectativas de muchos, ya que es el juego más jugado en Xbox en los últimos días, destronando a Fortnite, lo cual no es nada fácil. Gears 5 es sin duda una compra que deberías de hacer si disfrutas de este tipo de juegos que son acción tras acción, destrucción, batallas con monstruos enormes y otras cosas que si lo pensamos no tenemos mucho en estos días, y un juego que rinde honor a la franquicia, por fin. Y quiero hablar más de Gears y el trabajo de The Coalition, pero con otro enfoque, no tanto como un análisis o una reseña, pero creo que este video ya es lo suficientemente largo, así que lo dejaré para el siguiente video. Antes de despedirme, quiero recomendarles a alguien, si quieres estar pendiente de lo que está pasando en el mundo de Gears, si quieres ver gameplay, si quieres ver livestreams o lo que sea, todo relacionado con Gears, puedes ir a ver a mi amigo Carlos EGO, el link está en la descripción de su canal. Chéquenlo, suscríbanse si están interesados en más contenido sobre Gears, ya que este dude es súper vicioso de este juego. Y bueno, ese fue mi análisis de Gears 5. La verdad quedé satisfecho con el juego, creo que superó las expectativas que tenía. Si tú ya lo jugaste, que probablemente sí, ya lo jugaste porque me tardé en hacer esta reseña, pero quería hacer un análisis completo de todo lo que el juego tenía que ofrecer. Deja tu opinión en la zona de los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, y si no fue así, dale dislike.
Si quieres apoyar más este proyecto, puedes ir a nuestra campaña de Patreon, el link está en la descripción, y como siempre, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Si quieres estar pendiente de lo que hacemos en el canal, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que sacamos un nuevo video. Y si quieres saber qué estamos jugando, qué opinamos de lo que estamos jugando, noticias, rumores, entre otras cosas, síguenos en nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima.